Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Desarrollending. Como siempre les damos las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron en estas últimas horas al canal. Bienvenidos a todos, si quieren unirse a ser miembros para ver los videos especiales exclusivos para miembros, lo pueden hacer a través del botoncito unirse para ver mis operaciones y mi cartera. Bien, bueno, ya saben del video de ayer que en Desarrollending.com hemos puesto ahí la tablita de Excel para que vayan viendo los precios y de las acciones. Voy a ir agregando algunas y precios objetivos, tanto para arriba como para abajo, y los porcentajes, que eso voy a ir actualizándolo, seguramente esta noche ahí me ponga, y voy a ver, me tiraron ahí la data de que con Google Sheets puede ser que quede automático, que a medida que se va variando el precio día a día, va cambiando eso, entonces bueno, ahí me ahorraría tiempo y estaría siempre actualizado. Bien, vamos a ver que es un lunes raro, porque si bien está mitad y mitad, vemos un poco verde, un poco rojo, hay muchos movimientos fuertes, o algunos movimientos fuertes interesantes, tanto para arriba como para abajo, que ya vamos a ir viendo. Tenemos en el mundo después un poquito también de mitad y mitad. Y bueno, lo que me llama por ahí más la atención es sobre todo acá la parte de Asia, ¿no? Que está bastante más en rojo. Después hay un poco de rojo, un poco de verde. Tal vez, comparado con Wall Street, está un poquito más en rojo, pero vamos a ver qué pasa con los ADR, que están más en rojo todavía. Despegar bajando fuerte, bueno, despegar ojalá que siga bajando un poco más, así que así la compramos y es oportunidad. Y después, nada, bueno, sí, un poco más de rojo, pero nada muy brusco. Despegar ya un 5, ese sí era brusco. Bien, precio del CCL prácticamente sin moverse hoy. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí lo tenemos. 151, bueno, prácticamente sin movimientos comparado con el día anterior, ahí lo pueden ver. Y después, lo que más bajó el día de hoy, fíjense, hay movimientos fuertes. Bioceres 8,69%, Harmony 6,15%, Despegar 5,4%, AMD 5 puntos abajo, Intel 4,18%, Teco X, BMA, Yamana, bueno, valores ahí arriba, Pan American Silver, Galicia, BBVA, Argentina, y este es American Airlines, bien. Y lo que más subió hoy, tenemos ahí un repunte de Alibaba tremendo, 9% arriba, que de hecho, bueno, veníamos diciendo que el precio estaba en un soporte, los indicadores no convencían tanto, pero bueno, el precio estaba en un soporte, de hecho, prácticamente en el soporte de la caída de diciembre fuerte que había tenido, y ahora, bueno, está recuperando. Después Nvidia también subiendo 5,62, es mucho. Tesla, ya ahí entramos en números más tranquilos, más normales, 3 y pico, el ADA, el Cardano también. Bueno, tenemos después Lloyds, Superville, Pampa, Cresud, FedEx, Ike, que FedEx desde que la trajimos como oportunidad, ahí entró en una zona de soporte, pero después ya empezó a subir y venimos muy bien ahí con FedEx, American International, Pfizer, British Petroleum, Edenor, Nike, PayPal. PayPal también es una que habíamos traído hace poco con Twitter. Bueno, no hicimos Twitch hoy porque, bueno, tuve que ir a hacer compras, tuve que acomodarme un poquito con otras cosas. Estuve armando ahí el video del fin de semana mendocino para el blog personal, que lo pueden ver en el canal personal. Y bueno, por eso se me complicó. Pero ya después, seguramente, no sé si ahora en un rato, cuando termine este video o esta noche, vamos a ir a hacer ese Twitch para analizar lo que vayan pidiendo ahí. Así que estén atentos a Twitch, que vamos a streamear seguramente. Si no es ahora, en unos minutos, son las 5 y media. Si no es a las 6, lo haremos a la noche. No sé a qué hora, la verdad, porque seguramente voy a ir al gimnasio y después voy a comer algo. Así que 10, 10 y media, 11, depende. Así que bueno, vamos a arrancar qué analizando. Bueno, vamos a ver este despegue de Alibaba. Vamos a ver, ahí está, unas. Bueno, primero, tengo dos anotadas. Bueno, Alibaba tenía anotadas justamente e Itaú también, que me la pidieron ayer. Que ayer estuvimos haciendo una videollamada ahí con los ganadores de Desarrollanding.com que sumaron más puntos, así que regístrense en Desarrollanding.com y vean los videos, comenten, hagan cositas ahí para sumar puntos y competir por los premios, que mes a mes hay un ganador. En este caso, bueno, empataron un punto, fueron dos ganadores. Hicimos una videollamada ahí para que se saquen dudas. Y bueno, Alibaba ya ahora lo tenemos arriba. Que esto tengo que actualizar, por ejemplo, es uno de los precios que voy a tener que actualizar ahí en el Excel para Desarrollanding.com, porque el objetivo estaba acá, cortito, un 3 y pico arriba, y lo pasó exageradamente. Incluso pasó el segundo objetivo, que hubiese sido por acá,
Y ahora ya tenemos que ver otro objetivo en el piso del canal anterior, que bueno, ahora lo voy a dejar ahí para no perder tanto tiempo, pero va a quedar, para que este lo voy a dejar, que es el de más corto o medio plazo. Vamos a correr este, que está ahí 3% más arriba de lo que está ahora. Y después, bueno, y prácticamente no tenía objetivo para bajar Alibaba, y ahora sí, ya tiene otro objetivo. Incluso ahora, actualizado, tenemos ese soporte que dije recién, que era el segundo objetivo, o en realidad el primero, claro. Pero lo vamos a dejar ahí. Podríamos marcar acá este, que dije como segundo objetivo, pero vamos a marcar el primero. Me parece más factible. Después, movimiento para mañana de Baba. Puede hacer un retroceso Fibonacci, bajar un poquito, por ejemplo. Y después, o salvo que por psicología del inversor, todos compren y quieran hacerla subir un poco más. Pero bueno, si no es mañana, es pasado, que va a hacer un retroceso de Fibonacci para después seguir subiendo. Obviamente es común, normal, puede pasar. Bien, tenemos acá una suba del MACD muy fuerte. Venía ya subiendo un poquitito, ahora recuperando fuerte, RSI lo mismo. Y Concord también, subiendo ahí bastante. Después un DMI también, abriéndose en positivo. Perfecto con eso. Bueno, Alibaba, como les digo, ahora parece que va a arrancar esta suba. Teníamos el objetivo igualmente acá en el piso, en el techo del canal, perdón, hace ya bastante. Así que yo creo que va a ir a buscar eso. No se dio acá en este momento, bueno, casi. Y después ahora, bueno, bajó mucho, dio oportunidad. Y ahora está para ir a buscarlo de vuelta, que era este 20%, que ahora lo actualizamos. Y es un 11%, un poquito más, 11-13, entre 11 y 14, vamos a decir. Siempre me gusta marcar por zonas más que por línea exacta. Bien, Nvidia, otra que subió bastante. Y acá se puede tomar ganancias. Sí, no está mal tomar ganancias. Pero también creo que va a seguir subiendo un poquito por psicología del inversor. Ven que sube mucho, bueno, van a meterse muchos a comprar. Así que no pasa nada. Pero bueno, está bien tomar ganancias porque tenemos acá este objetivo. Que Nvidia es una de las que puedo agregar, que ayer no la traje. Tenemos ahí este objetivo ya prácticamente ahí, esa resistencia. Y después obviamente bajar. Pero bueno, puede ser que vaya, no sé si a máximos. Bueno, sí, puede ser a máximos. Me parece que no hay máximos anteriores, o por lo menos del último año no lo hay. Y bueno, puede ir más arriba también. De hecho, los indicadores pareciera que recién ahora están entrando en zona de sobrecompra. Así que, ¿por qué no un día más o dos de sobre precios, por así decirlo, para después promediar y bajar un poquito? Pero el que tomó ganancias hoy está muy, muy bien. Yo con Nvidia no tomé ganancias hoy. No operé, hoy no operé y no tomé ganancias. Las que sí hubiese tomado ganancias son las que vamos a ver ahora, que Microsoft es una. Pero Microsoft tuvo ganancias porque la tengo para largo plazo. Hace como 2 años que la tengo y la voy a dejar ahí. Ya tengo más de 200% y pico de suba. Superándome el promedio de 100% anual. Con lo cual estoy contentísimo con Microsoft. Pero no estaría mal. ¿Por qué? Porque subió mucho. Puede llegar a trobaquear en este objetivo que teníamos acá marcado. No tiene objetivos arriba porque están máximos. Y los indicadores están ya hace 2 días en máximos, el histograma del MACD decreciendo. Bueno, ya hay un poquito más de señales que comparado con Nvidia, por ejemplo, de que puede llegar a rebotar. No hace falta que baje mucho, pero que lateralice un tiempito. Entonces, y que descomprima los indicadores. Entonces, no está mal tomar ganancias en Microsoft. Yo lo hubiese hecho apostando al corto plazo, pero como Microsoft la dejó para el largo, no lo hice. Facebook es otra también que hubiese tomado ganancias hoy. ¿Por qué? Porque subió mucho y ahora ya, de hecho, está bajando un poquitito. Entonces, bueno, es como que te está avisando. Y hace 3 días que el MACD viene decreciendo. El RSI está ahí lateralizando en sobrecompra, con lo cual en cualquier momento puede retroceder un poquito. Y hace bastante que tenemos picos nevados en el Concord. Con lo cual, también en Facebook, bueno, hubiese tomado ganancias. Que en Facebook habíamos comprado, no me acuerdo si en estos soportes o en estos. Y bueno, nada, es una linda tirada y una linda ganancia, pero bueno, también, si la dejan para largo plazo está bien, si la dejan para el futuro está bien, si venden y toman ganancia está bien también, acá cualquiera que se haga de esas está bien. Por ningún punto de vista comprar,
por más de que salga bien y que siga subiendo, es muy arriesgado, es muchísimo el riesgo y poco el beneficio, porque no sabes hasta dónde puede ir. Entonces, comprar acá, no. Mantener o esperar si estaba afuera y en todo caso tomar ganancias para el corto plazo son opciones tomables, todo de acuerdo a su perfil de inversión. Y depende de los tiempos también que tengan, ¿no? Si no es lo mismo si por cuestiones de laburo o lo que sea no pueden entrar todos los días al mercado, o si pueden entrar todos los días al mercado y ver, recomprar, a lo mejor chance de recomprar todos los días, o comprar todos los días, o vender todos los días. Entonces eso depende mucho, por eso siempre su estrategia y su método es lo que tienen que pulir y respetar. Yo, por ejemplo, con Despegar, que no lo vimos, creo, se acuerdan que vengo dudando, ¿es tomar ganancia o no? ¿Tomar ganancia o no? Bueno, sigue bajando, así que dentro de todo, el objetivo y mi método me está dando la razón de que yo la espero más abajo con los indicadores para poder recomprar, o por lo menos en un buen soporte firme. Entonces, nada, fíjense que igualmente bajó mucho, pero tampoco está rompiendo esta zona así, y está estirándose en el tiempo, con lo cual los mínimos ascendentes lo van alcanzando al precio. Fíjense que ya está más cerca de este piso del canal, por ejemplo. Entonces, bueno, a medida que pasa el tiempo, ya vamos encontrando más situaciones que me van acercando a que mi método me diga, bueno, momento de compra. Puede ser con embudo, puede ser todo junto, eso depende, después cada uno decide, pero siempre hay que ir analizando y viendo eso. Y después, bueno, yo les dije que podía ser un hombro, cabeza, hombro, y ustedes me dijeron que era muy deforme, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que no lo sea, yo tampoco creo que sea, porque estoy más con los mínimos ascendentes y que siga subiendo, pero bueno, todo puede pasar. Bien, y después, bueno, Intel también es otra, que hoy, yo ya hoy, por ejemplo, en Intel no tomaría ganancias porque ya bajó mucho, pero era para tomar ganancias. De hecho, ayer, cuando estaba haciendo el Excel, Intel vi que estaba en máximo y dije, mira vos, lindo momento para tomar ganancias, y hoy justamente bajó mucho. Pero Intel yo ya tomé ganancias hace un tiempo y ahora no la tengo, por eso no la tengo tan vista últimamente, y no sabía que estaba en máximo, por ejemplo. Y aparte, bueno, RSI no estaba tan alto comparado con anteriores precios, anteriores volúmenes, el MAC de lo mismo, Concord lo mismo. El precio, porque fue subiendo a poquito, pero el precio era el que estaba en máximos y altos. Y acá también, digamos, más allá de que no hayan tomado ganancia y tengan esta baja, no pasa nada, de largo plazo viene subiendo Intel, es una gran empresa. Lo decía el otro día Agustín, de Inversiones Bolsa, que le gusta muchísimo Intel por los fundamentales, así que no hay problema. Creo que estamos en un momento donde hagan lo que hagan, si es lo que realmente analizaron y lo que realmente creen, prácticamente está todo bien, tanto vender, tanto esperar, por ahí comprar depende, comprar Despegar está bien, comprar Microsoft, como decíamos antes, por ahí es muy arriesgado, comprar X está bien, vender X tal vez no, entonces, bueno, dentro de todo, de acuerdo a la acción, hay mercado yo creo para todo, no hay grandes oportunidades, no hay grandes resistencias para tomar ganancia, pero estamos ahí que es un buen momento. De acuerdo a lo que quieran, a lo que sientan hacer, lo que los deje más tranquilos, tomar ganancia acá, comprar acá, vender allá, esperar acá, analizar acá. Estamos en un momento bastante tranquilo que hace mucho que no teníamos, me parece, unas semanas así, de este estilo, donde, bueno, más o menos de a poquito va subiendo el mercado, se va acomodando. Esto es lo normal que pasaba en el 2018, 2019, digamos, del mercado, cuando yo arranqué. Veía mucha tranquilidad después. En Argentina por las PASO, coronavirus el 2020, bueno, y fueron todas cositas que fueron cambiando al mercado y haciéndolo mucho más volátil y muy cambiante. Tecnología explotando muy arriba, industriales cayendo muy por los pisos. Así que bueno, ahora más o menos ya se está acomodando un poquito. Creo que después de las elecciones, que tuvimos ahí un reajuste y se levantaron las industriales y las tecnológicas de septiembre, que vienen más o menos planchadas, ahora recién están recuperando y está todo como volviendo a su cauce normal, con las industriales subiendo un poquito, ahora bueno, les toca promediar, pero las tecnologías estaban promediando, ahora están subiendo un poquito, como que se va acomodando todo el market. Justamente mencionábamos X, que la tengo acá, y también está bajando, bueno, acá yo esperaba que baje un poquito más, acuérdense, les había dicho hasta acá, o hasta acá, si es que empezaba a lateralizar, bueno, parece que no va a lateralizar y que va a ir por un canal alcista, así que
Tal vez estemos cerca y ya en zona, por lo menos para embudear y para comprar, como decíamos recién, comprar XYB en estos precios está bastante bien porque hace mucho viene cayendo y vemos bien, venimos viendo que dentro de todo es alcista con impulso retroceso, ¿por qué no? Un impulso prontamente para llegar a este objetivo, tal vez no con la próxima tirada, sino que a lo mejor rebota de vuelta y después más adelante la haga. Pero bueno, el objetivo de corto o mediano plazo está acá en los 30 dolarucos. Con lo cual es una linda tirada de ganancia, un 40%. Y poquito menos, tal vez vamos a ser pesimistas y vamos a decir más de un 30%. Así que bueno, acá tampoco creo que no tengo que actualizar los objetivos. Bueno, o sea, cambiar el precio solamente, pero objetivos están bien. Así que bueno, nada, vamos a dejar hasta acá el video. Cualquier cosa me dejan en comentarios. Después súmense a Twitch, que seguramente, bueno, ahora cargo el video 20 minutos y voy a ver si llego a aprender. Capaz que llegue a aprender ahora a las 6 y me cuelgo un ratito ahí, media horita, 40 minutos con ustedes. Así que si lo estás viendo ahora, apenas sale esto, en Twitch capaz que estemos en on. Abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo video.